Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y a otro vídeo de Bloomboard. Y vamos a seguir con las zonas opcionales. En este capítulo vamos a ir al paso del osario de Henvik, que es lo que se llama. Vale, esto lo dejaremos para cuando vayamos al boss de esta zona, por la Vicaria Amelia. A mí me gusta primero hacer las zonas opcionales y matar a los boss, porque después, cuando matemos a la Vicaria Amelia, se va a hacer de noche y la dificultad va a ser un poco mayor. Entonces yo prefiero hacer primero las zonas opcionales y después ya vendremos a por la Amelia. Porque también donde vamos a ir ahora vamos a coger la gema para las runas. También me gustaría subir un poco de nivel. Tirazo que me ha pegado. Y no vamos a hacer esto rápido. Hostia puta, las castañas que pega. Vale, bueno, para llegar a la zona nacional esta era por aquí, que ya os enseñé un pequeño trozo. Que esto ya lo cogí. Pero aquí no había nada. Vale, aquí habrán unos perros de estos, son diferentes, ya lo veréis. Y unos tíos que nos disparan. Tengo por aquí a por este. Y ahora vienen a los perros. Hostia, que me matan, que me matan. A ver, que acá hay más. Vamos a limpiar esto un poco. Vale, aquí tenemos dos.
Y algo aquí te ha explotado. Os podréis ir cubriendo con los árboles. Hostia, que me matan, tío. ¡Oh! ¡Oh! No me ha dado tiempo a curarme, coño, me cago en la puta. Bueno, como veis, está un poquillo jodido, hay que ir poco a poco. Vale, chavales, ya estoy por aquí. Me voy a cambiar el atuendo. Voy a ver quién tiene mis ecos de sangre. Hostias, es que... Vale, pues ya los he conseguido. Vale, por ahí también podemos ir, vamos a mirar que esté todo limpio. Pero no, me estoy liando, por ahí es por donde hemos venido. Por ahí es por donde hemos venido, sí. Vale, pues esto, si no me equivoco, en un principio ya lo habremos cogido todo por aquí. Vale, si ahora seguimos por aquí. Vale, y ahora sí que habremos llegado ya al paso del osario de Hendrik. Vamos a enchufar la lámpara.
Vale, por aquí vamos, damos el rodeo. Estas jarras están rotas. Y esto ya no se puede, y esto será el atajo para llegar al boss de la zona, ¿vale? Oyes murmullos en el cementerio. Entonces casi es la hora. No puedo esperar. No puedo esperar. Aquí en este juego están todos Oyes grillados. murmullos en el entonces. Vale, os repito lo mismo. Ojo inyectado en sangre, que esto es para el cáliz, si no me equivoco, los materiales. Vamos a continuar. Que me está tirando fuego. Ahora me la comí. No, que me mata, que me mata. Vale, a ver que no me deje nada. Otro me está tirando fuego. Mira qué chulo que está todo, ¿eh? Esta puerta se abre, no está, no se abre. Nos venimos por aquí. Hostia.
Vale, aquí estaría el atajo. ¿Veis dónde estábamos antes? Ya lo hemos abierto, un pequeño atajo. Vamos a continuar. Hostia puta, ¿no? Nos va a tirar y todo. Puta. Tira puta, los botes que pega eso. ¿Lo han atado ahí algo con cuerdas o tiene pinchos o...? Vamos a ver que no me caiga. Aquí se está de pasito recto para que veáis ahí eso brillar. Y este, vamos. Hostia puta, las castañas que pega la tía esta. Vale, eso es lo que os decía. A ver, que estoy escuchando a un tío. Estaba escuchando unos pasos. Joder. ¡Ay, que me caigo! ¡No! ¡No, tío! Me cago en la puta, nano, y que siempre se coge caer en todos los sitios.
Pues bueno, chavales, ya estoy por aquí. Ya estoy por aquí de vuelta. Voy a coger los ecos. Esto los esquiváis como los perros normales. Bueno, y aquí abrimos, ¿vale? El atajo ese principal. Primero abrirlo, después ya ir a por estos tíos. Hostia puta. Hostia. A ver, quiero matar primero la del fuego. Va. No, no. Uy. Vale, vamos a inspeccionar esto un poco. Que me matan, me matan. Cúrate, cúrate. Joder, si lo tira lejos.
Vamos a coger esto con cuidado. Vale, cogemos la runa al lago. Vamos a mirar que no nos dejemos nada. Subir. Pues no, pues parece que no. Si vamos despacito. No, como ha visto. Hostia puta. Cúrate, cúrate. Que viene. Vale, aquí ya lo tenemos todo. Joder. Vale, aquí ya. Estaban todos, metidos en sacos y todos por ahí atados y amontonados. Y bueno, una vez pasemos esa puerta, ya llegamos al monstruo de la zona. Entonces yo lo voy a dejar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Suscribir, comentar. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.